Bueno, dale likes a mis videos, así más personas se pueden beneficiar con este contenido. Síntomas de una casa embrujada, de un lugar embrujado. Plagas de insectos, esto es muy común. Olores nauseabundos y pesadillas espantosas. Voy a hablar un poquito de cada cosa. Plagas de insectos. Plagas de cucarachas, plagas de moscas. Lo que siempre le digo a la gente, que solo eso no indica que hay un mal o una brujería o una muy mala energía en el hogar provocada por alguien en un ritual o en un conjuro o en un pacto. Que chequeen que en la casa no haya, por ejemplo, un animal muerto. ¿Por qué digo esto? Hace unos años yo atendí a una persona. Y la persona me dijo, Rodrigo, ya me di cuenta que era el olor nauseabundo que había y que estaba lleno de moscas, es que había el cadáver de un gato bajo una ventana. Esto puede parecerle una tontería a mucha gente, pero les aseguro que en muchos casos esto explica los olores nauseabundos y las plagas a veces de insectos de moscas o de hormigas. Entonces, lo ideal sería chequear la higiene del lugar, ¿no? Supongamos que tú chequeaste la higiene y dices, mira, Rodrigo, todo despejado, ningún animal muerto, todo está limpio, todo desinfectado, sin embargo hay plagas de mosca. Bueno, ahí hay una cuestión energética. Ahí hay una cuestión energética. Lo mismo que plagas de cucarachas, plagas de pulgas, plagas de pulgas. Hace más o menos, poco más de un año, yo trabajé con una persona que estaba trabajada y tenía plagas de pulgas, pero en un lugar específico de la casa, que era el lugar donde la persona trabajaba y donde se desarrollaba su actividad esta persona. Al menos es lo que yo creo, lo que yo siento. Cada uno lo puede creer o sentir a su manera, ¿eh? Con respecto a los olores, a veces los aromas, ¿eh? Nauseabundos, de podredumbre o olores que uno no puede especificar que son recurrentes a lo largo de los días, a distintas horas, si uno no puede localizar qué es y no es un desagüe, porque los desagües a veces suelen largar olores rarísimos. Bueno, las plagas de insecto, los olores nauseabundos y la cuestión de las pesadillas. Las personas no pueden dormir y tienen pesadillas extrañísimas. Ahora, a eso yo le agregaría algo que yo también lo he visto en mi trabajo. Lugares en la casa donde tú, supongamos que tú te sientas a tomar un té en ese lugar y empezás a sintonizar con mucho pensamiento negativo. Mucho pensamiento o una voz, porque todos tenemos voces, recuerdos, alguien como un guión interno en la mente. ¿Vieron como esa voz que nos habla en la mente de todo el tiempo que sentimos un diálogo interno, un guión interno, como le digo yo? Bueno, un guión interno absolutamente oscuro. Cosas espantosas, vos empezás a pensar en un lugar puntual de la casa. Eso también puede ser brujería. Y eso también lo he visto. Lo he visto sobre una persona, les hablo hace esto, tiene que ser cerca de 8 años, que estaba en un lugar de una determinada casa que no viene a cuento, no viene a cuento. Y en este lugar la persona empezaba a tener pensamientos oscuros y además una ira incontenible. La persona esta se enojaba, se enfurecía, le agarraba un odio explosivo. Luego salía de la casa y específicamente se iba de ese lugar y la persona se tranquilizaba. En esa casa había cuestiones de mucho sufrimiento, cuestiones de vicios también, y desde mi punto de vista, entidades, entidades. No había buen clima energético. Entonces, son tres factores interesantes que creo que cualquiera los puede pensar. Lo que sucede es que no se sugestionen, no se sugestionen. Las plagas de insectos, chequeen la limpieza, la higiene del lugar. Sumado a problemas para dormir, pesadillas espantosas y sintonizar con pensamiento muy oscuro, depresión, específicamente en determinados lugares de la casa o del lugar del cual estamos hablando, ¿eh? También puede ser la presencia
o presencias que percibimos o presencia de sensaciones de que algo raro hay. Pero acá hay que ser muy ecuánime, ¿no? Por eso, para todo esto hay que ser equilibrado. Por la noche uno cuando se va a dormir tiene la sensación de que hay presencias, de que el lugar no está tranquilo, sino como que el lugar está perturbado. Ruidos extraños por la noche, voces. A veces se ven presencias o luces extrañas, pero también todo esto asociado a que se rompen los electrodomésticos, a que nada resulta, a que todo el tiempo peleamos. Ahí sí yo diría que hay una cuestión de brujería muy fuerte, pero también hay que entender que estos síntomas pueden coincidir con grandes desarreglos energéticos, por cuestiones de vicios, por decisiones tomadas, hay infinidad de posibilidades, pero sí puede ser brujería, pueden ser entidades, parásitos, pactos. Yo, por ejemplo, he atendido a una persona hace unos años que le tomaron una casa y en esa casa había un cuarto pintado de negro en el cual hacían rituales de Umbanda. Bueno, esa casa, a partir de esa toma, que después recuperó la persona dos o tres años después, la casa, a partir de esa toma, la casa nunca volvió a ser la misma, nunca se pudo vender. ¿Hasta cuándo nunca se pudo vender, Rodrigo? Hasta el día de hoy. ¿Cuántos años pasaron? Muchos, muchos años. Muchos años. Entonces, si se hacen determinados rituales en determinado lugar de la casa, estoy hablando de rituales efectivos con gente que tiene algún conocimiento, bueno, eso o no, o no tiene conocimiento, se pone a hacer un ritual y eso activa energías, entidades, parásitos o fuerzas del inconsciente nuestro, fuerzas internas que nosotros no podemos comprender. Porque muchas veces todo esto que yo describo nos lo producimos nosotros mismos. ¿Por qué? Por ignorancia, por falta de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces estos son algunos, algunos puntos. Ahora, yo lo que les pido, no se sugestionen. Intenten buscar explicaciones primero razonables. No dan las explicaciones razonables, vamos por el lado del desarreglo energético, de la brujería, de las entidades. Ok, hay que limpiarlo. Pero no nos sugestionemos. Yo lo digo por el bien de usted.